La aldea estaba desocupada. Esta gente es inocente. Son todos traidores. Te das vuelta y te apuñalan por la espalda. No vayas a hacerles daño. Estas personas son inocentes. Son unos traidores, malditos. Te vuelves y te dan por la espalda. Solo quieres irte. ¡Como si nada de esto hubiera pasado! ¡Sucedió! ¡Y no se olvida así nomás! Solo quieres irte. ¡Como si nada hubiera pasado! ¡Y sí pasó! ¡Yo no lo voy a olvidar! Como saben, esta es la tercera misión exitosa de los soldados universales. Otra vez sin ningún muerto y ningún herido. La identidad de los universales aún es información clasificada. Como saben, esta es la tercera misión exitosa de los soldados universales. De nuevo, sin una sola baja y sin personas lesionadas. En cuanto a la identidad de los unisoldados, aún es información clasificada. Se congeló. No sabemos cómo sucedió. ¿Qué quiere decir con que se congeló? Al final de la misión no respondía para nada. Se petrificó. No sabemos qué pasó. ¿Cómo se petrificó? Al final de la misión dejó de responder completamente. No lograremos nada desde aquí. Roñi, estás loca. Comprende el secreto de la operación. No llegarás ni a 3 metros de ese camión. Enseguida vuelvo. Desde aquí no se ve nada. Roñi, estás loca. Es una operación militar clasificada. No vas a llegar a 10 metros de ese camión. Ahora vuelvo. Necesito enfriarme. Oh, bueno, todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Algunas tienen colchones de agua. Necesito frío. Ah, pues todos los cuartos tienen aire acondicionado. Y camas de agua. No estás segura aquí afuera. ¿Dónde está tu ropa? Debo enfriarme. No estás a salvo aquí. Ponte tu ropa. Debo enfriarme. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Nos dispararon municiones como para destruir Europa Oriental y tú te preocupas de un cinturón de seguridad. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Tus amigos quemaron suficiente parque ahí como para destruir Europa y tú estás fastidiándome por el maldito cinturón de seguridad. ¿Qué están haciendo allí? Nada. ¿Por qué debo estacionar su auto? ¿No lo hacen los camareros? ¿Camarero? ¿Acaso me veo como un camarero? ¿Qué están haciendo ahí? Nada. ¿Cómo es eso de estacionelo? ¿No es ballet parking? Ballet. Tengo cara de ballet. El sargento Scott ha dado una orden. ¿Obedecerá esa orden? Sí, señor. El sargento Scott ha dado una orden. ¿Obedecerá esa orden? Sí, señor. Descubrimos que hiperacelerando los cuerpos podíamos convertir la carne muerta en tejido vivo. Pero los cuerpos tenían que funcionar a temperaturas peligrosamente elevadas. Necesitaban ser constantemente enfriados. Hiperacelerando los cuerpos, descubrimos que podíamos revivir el tejido muerto. Pero para activar el proceso, el cuerpo tiene que elevar su temperatura a niveles peligrosos. Tiene que enfriarse constantemente.